descubre la magia del arcángel Gabriel y su mensaje para el elegido. 7 claves para alcanzar la iluminación. Bienvenido a Mente Infinita, el canal donde te ayudamos a despertar tu potencial y a conectar con tu esencia. En este episodio, te vamos a revelar un secreto que puede cambiar tu vida: la magia del arcángel Gabriel y su mensaje para el elegido. ¿Sabías que el arcángel Gabriel es el mensajero de Dios y el protector de los que buscan la verdad? ¿Sabías que él tiene un mensaje especial para ti que te puede guiar hacia la iluminación? ¿Sabías que hay 7 claves que te pueden ayudar a activar la magia del número 7, el número de la perfección y la armonía? Si quieres descubrir todo esto y mucho más, sigue viendo y escuchando este episodio hasta el final. Te aseguramos que no te arrepentirás. El arcángel Gabriel es uno de los 7 arcángeles que sirven a Dios y a la humanidad. Su nombre significa "Dios es mi fuerza", y se le considera el mensajero de Dios, el portador de buenas noticias y el protector de los que buscan la verdad. Gabriel es el arcángel de la revelación, la comunicación, la inspiración y la sabiduría. Él es el que anunció a María que sería la madre de Jesús, a Zacarías que sería el padre de Juan el Bautista, y a Daniel que le interpretaría las visiones proféticas. Gabriel también es el que transmite la palabra de Dios a los profetas, los escritores sagrados y los videntes. Gabriel es el arcángel que te puede ayudar a recibir mensajes divinos, a expresar tu verdad, a desarrollar tu intuición y a despertar tu potencial. Ahora quiero hablarte sobre el mensaje que el arcángel Gabriel tiene para el elegido y cómo puedes saber si eres él. El mensaje que el arcángel Gabriel tiene para el elegido es que ha llegado el momento de la iluminación, de la transformación y de la ascensión. El elegido es aquel que ha sido llamado por Dios para cumplir una misión especial en la tierra, para ser un canal de su amor, de su luz y de su paz. El elegido es aquel que ha despertado su conciencia, que ha sanado sus heridas, que ha liberado sus miedos y que ha alineado su voluntad con la de Dios. El elegido es aquel que está dispuesto a servir, a aprender, a crecer y a compartir. ¿Cómo puedes saber si eres el elegido? Hay algunas señales que realmente te lo pueden indicar, como por ejemplo, sientes una conexión profunda con el arcángel Gabriel, con Dios, con lo divino y con otros seres de luz. Recibes mensajes, sueños, visiones, sincronicidades o intuiciones que te guían en tu camino. Te sientes atraído por la espiritualidad. Te interesas por el bienestar de los demás, por la justicia y por la paz. Experimentas cambios físicos, emocionales, mentales y energéticos que te preparan para una nueva realidad. Ahora quiero darte las 7 claves que te pueden ayudar a activar la magia del número 7 y alcanzar la iluminación con el arcángel Gabriel. El número 7 es el número de la perfección, la armonía, la completitud y la divinidad. Es el número que representa los 7 días de la creación, los 7 colores del arco iris, las 7 virtudes,
los siete sacramentos, las siete notas musicales y las siete grandes maravillas del mundo. El número 7 es el número que te conecta con el Arcángel Gabriel y con la Fuente Divina. Aquí tienes las 7 claves que te pueden ayudar a activar la magia del número 7 y alcanzar la iluminación con el Arcángel Gabriel. Clave número 1. Invoca al Arcángel Gabriel todos los días, especialmente los martes, que es su día de la semana. Pídele que te bendiga, que te proteja, que te inspire y que te comunique su mensaje. Clave número 2. Medita con el Arcángel Gabriel, visualizando su luz blanca y azul que te envuelve y te llena de paz. Escucha su voz, siente su presencia, abre tu corazón y recibe su amor. Clave número 3. Usa el símbolo del Arcángel Gabriel, que es una lira, un instrumento musical que representa la armonía, la belleza y la creatividad. Puedes llevarlo como un colgante o un anillo. También puedes usar el color blanco o azul, que son sus colores. Clave número 4. Reza la oración del Arcángel Gabriel, que es la siguiente. Arcángel Gabriel, mensajero de Dios, portador de buenas noticias, protector de los que buscan la verdad, te invoco con amor y fe. Te pido que me bendigas, que me protejas, que me inspires y que me comuniques tu mensaje. Te pido que me ayudes a recibir los mensajes divinos, a expresar mi verdad, a desarrollar mi intuición y a despertar mi potencial. Te pido que me guíes hacia la iluminación, hacia la transformación y hacia la ascensión. Te doy las gracias por tu presencia, por tu luz y por tu amor. Amén. Clave número 5. Practica la magia del número 7, usando este número en tu vida cotidiana. Por ejemplo, puedes hacer 7 afirmaciones positivas al día, leer 7 páginas de un libro espiritual, hacer 7 actos de bondad, dar 7 gracias, pedir 7 deseos o donar $7 a una causa benéfica. Clave número 6. Estudia la numerología del número 7, aprendiendo su significado, su vibración, su personalidad y su destino. Descubre si el número 7 es tu número de vida, tu número de alma, tu número de personalidad o tu número de expresión. Averigua cómo el número 7 influye en tu carácter, en tus relaciones, en tu trabajo y en tu misión. Clave número 7. Celebra el número 7, aprovechando las fechas, las horas y los momentos que contienen este número. Por ejemplo, puedes hacer un ritual espiritual el día 7 de cada mes, a las 7 de la mañana o de la tarde, o cuando el reloj marque las 7:07. También puedes celebrar el año 2023, que es un año 7, al sumar 2 más 0 más 2 más 3 es igual a 7. Muy bien, has llegado hasta el final de este episodio, y eso significa que eres una persona comprometida, curiosa y valiente. Te felicito por tu interés y tu dedicación. Ahora, como regalo especial por haber llegado hasta este punto, te voy a dar 7 afirmaciones muy poderosas para activar la magia del Arcángel Gabriel y ser el elegido para alcanzar la iluminación de Dios. Estas afirmaciones son frases que debes repetir
todos los días, con fe, con confianza y con gratitud. Al hacerlo, estarás sintonizando tu vibración con la del Arcángel Gabriel y con la de la Fuente Divina. Estas son las 7 afirmaciones. Yo soy el elegido de Dios y el Arcángel Gabriel me guía y me protege. Yo recibo los mensajes divinos del Arcángel Gabriel y los expreso con claridad y verdad. Yo desarrollo mi intuición y mi creatividad con la ayuda del Arcángel Gabriel y la magia del número 7. Yo me transformo y me ilumino con la luz blanca y azul del Arcángel Gabriel. Yo soy un canal de amor, de paz y de armonía para mí y para los demás, gracias al Arcángel Gabriel. Yo cumplo mi misión y mi propósito en la tierra, siguiendo la voluntad de Dios y el mensaje del Arcángel Gabriel. Yo agradezco al Arcángel Gabriel por su presencia, por su luz y por su amor en mi vida. Estas son las 7 afirmaciones que te pueden ayudar a activar la magia del Arcángel Gabriel y a ser el elegido para alcanzar la iluminación de Dios. Te invito a que las practiques todos los días, preferiblemente por la mañana y por la noche, y conserves los cambios que se producen en tu vida. También te invito a que las compartas con otras personas que puedan beneficiarse de ellas, ya sea por medio de un mensaje o de un comentario en este episodio. Así estarás contribuyendo a difundir el mensaje del Arcángel Gabriel y a crear una comunidad de elegidos que buscan la iluminación. ¿Te animas a hacerlo? Si es así, déjame saber cuál es tu afirmación favorita y cómo te ha ayudado en tu camino. Me encantaría leer tus experiencias y tus testimonios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que realmente te haya gustado este episodio y que verdaderamente te haya servido de inspiración. Si es así, te agradecería que le dieras un buen like, que te suscribieras al canal Mente Infinita y que activaras la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Muchas gracias por tu atención y tu apoyo. Hasta la próxima.